El teatro, por concepto, es un teatro que ofrece todo tipo de género. O sea, no solo un teatro de ópera, se llama Royal Opera House, pero es un teatro que funciona como centro cultural. O sea, ofrecemos música árabe, ofrecemos ópera, ofrecemos ballet, jazz, world music, shows del mundo árabe y de otras partes. Es un centro cultural, no solo un teatro de ópera. Se trata de ofrecer todo tipo, pero de gran calidad. Lo que es muy especial en este teatro es las dos versiones que ofrece este teatro. O sea, uno es un teatro con un foso de orquesta, que puedes hacer ópera, ballet y todo ese tipo, lo que se puede hacer en cualquier teatro, escenario teatral. Pero también tiene una caja acústica que está al fondo del escenario, pesa unas 730 toneladas, y se puede mover hacia adelante y conecta directamente con la sala. O sea, si uno lo ve como sala de concierto, no puede imaginar que también es teatro como foso de orquesta. Y en ese sentido es un teatro único a nivel internacional. Y ofrece, claro, las posibilidades de hacer conciertos, ópera, ballet, musical, ofrece todas esas posibilidades. Y aún teniendo esta flexibilidad, mantiene siempre una acústica fantástica. O sea, Claudia Abado, Plácido Domingo, Joshua Bell, muchas orquestas que han estado aquí, siempre han estado muy impresionados por la acústica de esa casa. La idea fue de Su Majestad el Sultán de Omán, que decidió en 2001-2002 de construir este teatro, y además es una persona muy, muy culta, que tiene interés en música, y decidió que, bueno, en Omán, a nivel cultural, a nivel turístico y a nivel también de la sociedad, se necesitaba un teatro que podría ofrecer posibilidades de presentar artistas de todo el mundo y artistas del mundo árabe, evidentemente. Lo más popular aquí en este país, evidentemente, son los stars, las estrellas del mundo árabe, Kadhim al-Sahir, Majda Rumi. En cada país del mundo árabe hay stars que son muy populares en los varios países, y intentamos de traerlos aquí también, y claro, estos se agotan inmediatamente. Kadhim al-Sahir se agotó en 2 días, y luego añadimos un segundo concierto a base de su popularidad. Pero también, por ejemplo, las bodas de Fígaro de la Staatsoper de Viena, hicimos 3 funciones y todas las 3 agotadas. Lo interesante en este teatro es que todo lo que hacemos se hace por primera vez. Hemos repetido alguna cosa. O sea, hace 2 años vino Preservation Hall Jazz Band en New Orleans y vuelve esta temporada 14-15, porque fue gran éxito y vuelven. Pero aparte de eso, todo lo que se hace aquí es nuevo para este público. Lo ven por primera vez. Aquí el flamenco es muy popular porque no es español en sus orígenes,
Y si uno escucha música tradicional árabe, que aún sigue sus tradiciones en esos países, las armonías, los sonidos son prácticamente iguales al flamenco que se escucha en España. Y el flamenco y también el tango siempre ha tenido buen éxito aquí, mucho interés, y por eso hemos decidido hacer un pequeño festival de flamenco con Tomatito, Estrella Morente, y tenemos también un simposio de flamenco. Es una cosa que hacemos por primera vez, un festival de ese tipo, o sea, 4 días, 4 espectáculos diferentes en 5 días. Eso es nuevo para ese teatro y este público. Yo espero que cause gran entusiasmo porque tenemos artistas fantásticos para este festival. Bueno, esa temporada del 2014-15 ofreceremos varias óperas, un musical y algunos solistas también. Empezamos por el Macbeth, que nos lo trae el Teatro de Trieste, y es la primera vez, evidentemente, que se hace Macbeth de Verdi aquí en Omán. Una producción muy interesante de Henning Brockhaus. Luego la Deutsche Oper Berlin nos trae Manon Lescaut. La Academia de la Scala nos trae Falstaff. La ópera de Colonia nos trae un musical, My Fair Lady, que ellos lo hicieron en alemán y aquí lo van a hacer en inglés. Luego tenemos Don Pasquale, que nos trae el Teatro Comunale de Bolonia. Y también Cenerentola, que es una producción histórica de Jean-Pierre Ponel, que nos trae la ópera de Múnich, el Bayerische Staatsoper de Múnich. Yo creo que tenemos buena variedad de espectáculos operísticos y un espectáculo de musical que yo creo que cuadre. Y luego tenemos solistas también como Pieter Bachela, que hace un concierto operístico con orquesta. Erwin Schrott nos da un programa de Piazzolla. Viene Teemu Telempa con un programa de Piazzolla, así que se puede comparar un poco la interpretación de Piazzolla. Y además viene Riccardo Muti con Anne-Sophie Mutter como solista, y viene Joshua Bell como director y como solista. O sea, tenemos una variedad y un nivel muy, muy alto, y eso es también lo importante. O sea, el nivel de todos los espectáculos, de todos los conciertos, debe ser muy, muy alto, porque para un público que ve todas las cosas por primera vez, si no es de gran nivel y si no los podemos convencer con la calidad, no van a volver. Y yo creo que esas temporadas hasta ahora han sido de gran calidad y seguirán tal cual. Luego, al final de la temporada, también nos viene Joyce Di Donato con su programa de Drama Queens, que también lo ha grabado en CD. Y claro, lo lleva por todo el mundo en concierto, y estoy muy contenta que Joyce pueda venir aquí también con este programa. Así que creo que ofrecemos algo para todos y para un público que se puede entusiasmar con este tipo de calidad.